va a ser 30 años, ahora en, para el aniversario. ¿Ingresaste muy chiquitito? Sí, 12 tenía, o 10, no me acuerdo, por ahí. sí, bueno, qué sé yo, esto es, viene de familia, porque prácticamente he venido de muy pequeño. Y justo me estaba poniendo a pensar que lo estoy replicando en mis hijos también, así que, bueno, no sé, capaz que acá de 30 años o más, le estén haciendo la nota a mis hijos, capaz. Nico, sin duda que ha habido muchas situaciones, ¿no? Pero, ¿cuál fue la que te marcó hasta el día de hoy? Bueno, como situaciones, sí, hay muchas. Que te marcan, yo creo que hay una sola. Y como cosa así fuerte, que es la primera. Pero bueno, no vale la pena citar cuál es el ejemplo, pero sí hay emergencias que sí te marcan de alguna manera y bueno, te hacen sumar y aprender nuevos desafíos para contrarrestar todo lo que nuestra vocación nos deja por detrás, ¿no? Si no me lo preguntaba vos ahora, yo ni me acordaba, por ejemplo. Pero bueno, gracias al paso por esta institución, así que todo eso que vos nombras y los ejemplos que yo te doy solamente queden en un recuerdo y no en el día a día. Bueno, un mensaje para cada uno de los bomberos. Nada, que pasen un excelente día, sé que va a ser así. Hay un hermoso clima porque no voy a decir el número, pero hay varios chicos que van a ascender para el acto el sábado que viene, así que muy orgulloso por eso también, porque son logros y objetivos que hace 2 años nos propusimos junto con todo el equipo de jefatura, de capacitación, así que bueno, ha sido una buena cosecha y esperemos que sigamos así, que esto es muy bueno y muy lindo, así que bueno, nada, gracias a toda la comunidad y gracias a ustedes hoy por estar con nosotros.